Diputado Gustavo Mena, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está usted? Bien, bien. Qué tremendo impacto ayer. Veo y observo en el electorado de Juntos por el Cambio mucho enojo por dos situaciones. En primer lugar, porque muchos actores relevantes repudiaban la presencia de los funcionarios policiales frente a Olivos, un tema que no necesariamente alineaba a la gente en el repudio. Y el otro, no entender qué hacían los intendentes de Juntos por el Cambio en el lugar, cosa que no tiene que contestarme usted, pero que políticamente se ha interpretado como una suerte de actitud naif frente a la conducta política del gobierno. Bueno, vamos por parte. Sobre lo primero, yo creo que nosotros en todos los casos tenemos que defender las instituciones. La policía tiene todo el derecho, las personas que trabajan en la policía tienen todo el derecho del mundo a reclamar, esto está claro. Yo incluso en mi provincia hemos sostenido el reconocimiento del derecho de la policía a sindicalizarse. Ahora, otra cuestión muy distinta es el uso de los medios, de la fuerza, patrulleros, uniforme y sobre todo armas, y sitiar prácticamente la residencia presidencial. La verdad que es un mensaje que no es bueno, que además está desenfocado, porque si partimos de la base de un funcionamiento autonómico de las provincias, ese reclamo y ese conflicto lo tiene que resolver y hacerse cargo el gobernador de la provincia, ¿no? Respecto de lo otro, de la presencia de los intendentes, mire, como usted dice, yo no soy quien para explicar eso. De hecho, creo que puede que sea naif, pero lo cierto es que se actúa sobre la base de preceptos republicanos, democráticos. Es decir, la oposición intenta conducirse con apego a la Constitución, y esto implica que no estamos en una guerra civil, que no estamos frente a un régimen surgido de un golpe de Estado, sino que estamos frente a un gobierno legitimado por el voto popular, y cuando hace una convocatoria frente a una situación difícil, bueno, en cualquier país normal la oposición está. Lo que pasa es que, y ahí le doy la razón en la observación, tal vez la ingenuidad radique en que no estamos frente a una situación normal. Nosotros tuvimos un dilema muy similar hace una semana, un poquito más de una semana, el martes pasado, donde tuvimos una sesión totalmente irregular, con un protocolo prorrogado de manera totalmente ilegal y con el absurdo de que quienes nos habíamos hecho 2.000 kilómetros, 3.000 kilómetros, o no importa cuántos, hablo por mí que vengo de Comodoro Rivadavia, por la diputada Reyes que viene de Río Gallegos, pero en cualquier caso vinimos ante una citación a sesión, nos encontramos con el absurdo de que se nos negó el carácter de presentes pese a que estábamos sentados en nuestra banca, ¿no? Y la sesión tuvo lugar sin quórum, sin ese mínimo de 129 diputados que exige no solo el reglamento, lo exige el artículo 64 de la Constitución. Entonces, ante eso también estaba el dilema. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos sometemos a esto en pos de los acuerdos políticos o planteamos la acción judicial? Bueno, afortunadamente triunfó la postura de que eso no se podía dejar pasar, hemos llevado el tema a la justicia y creo que esos posicionamientos sirven porque en definitiva el presidente de la Cámara tuvo que convocar, no le quedó otra alternativa, a labor parlamentaria porque sabe que está en falta y se terminó haciendo un acuerdo sensato, pero que de ninguna manera implica desistir de ese planteo judicial. Al contrario, yo diría que lo que se firmó termina siendo una confesión por parte del oficialismo de que llevó a cabo una sesión irregular, porque en el acta que se firmó anteanoche se prorroga el protocolo a partir del 8 de septiembre, lo cual implica admitir que la prórroga del 1 de septiembre fue inválida, si no, no tendría Claro. sentido volver a hacerla. Bueno, estamos frente a esta situación, ¿no? Y la verdad que es grave lo que pasó ayer, es grave ese manotazo que le pegaron a la CABA. Porque ahí también en la CABA viven argentinos, viven policías, viven empleados de salud, viven gente que necesita los servicios públicos. Es más, la infraestructura de salud de la CABA atiende a los bonaerenses, es decir, que resentir ese presupuesto es en definitiva resentir los servicios que le van a dar a los habitantes del propio conurbano. Y si uno tiene en cuenta cómo ha manejado históricamente desde el 87 las administraciones peronistas la provincia de Buenos Aires, lo más probable
que esos recursos que le sacan a la CABA para ponérselos a Provincia de Buenos Aires no vayan destinados a mejorar la calidad de los servicios públicos. Y además, desde lo federal, le digo también, como habitante de la provincia de Chubut, yo digo, si realmente ese punto de más o ese punto que le sacaron a CABA estaba mal dado a CABA, ¿por qué no lo repartieron entre todo el país, entre todas las provincias? Porque no son, el país no se reduce a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires. Entonces es una visión absolutamente unitaria, centralista, porteña, que termina además generando un disparate desde lo jurídico y una afectación grave del federalismo. Bueno, eso de hecho, pero aún si fuera así, ¿no? Si hubiese que discutir eso, bueno, en principio requiere de una constitución parlamentaria, requiere de una modificación de la ley de coparticipación, porque hay un nexo entre el modo de proceder de Massa en esa sesión a la que usted hace referencia y este acto del día de ayer, es que creen que se pueden llevar la sociedad por la fuerza, revestida de un discurso de necesidad todo el tiempo. Sí, totalmente. Es una política, un modo de atropellar. Yo le agrego, no solo el Congreso, no basta el Congreso, porque la coparticipación es una ley convenio. Uh-huh. Entonces, ni siquiera el Congreso Nacional puede decir, bueno, te saco y te pongo, porque eso requiere además del acuerdo de todas las jurisdicciones, de todos los estados provinciales. Claro. E insisto en esto, el argumento es incongruente en sí mismo, porque si se parte de la base de que se le dio un punto de más a la ciudad de Buenos Aires, ese supuesto punto de más se lo dieron de la masa coparticipable, que es de las 24 provincias, o de las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires, que tiene, según la Corte, estatus de provincia. Entonces, a todo evento, ese punto debió redistribuirse de acuerdo a las pautas de coparticipación de la ley de coparticipación federal, precisamente. Así que es un atropello desde todo punto de vista. No es algo que se pueda defender. Entiendo que la ciudad de Buenos Aires lo va a llevar además a la Corte, pero sin perjuicio de esto, la verdad que es un punto de quiebre. Creo que venimos en una pendiente muy grave desde lo institucional. Lo de la Cámara de Diputados la semana pasada no se puede menospreciar, porque no hay antecedente en la historia parlamentaria argentina. Ha habido muchos escándalos, ¿no? Hubo un asesinato en el Senado de la Nación, hubo un presidente como Figueroa Alcorta que cerró el Congreso, pasó después con Guido, estuvo el diputrucho, pero la verdad que se lleve adelante una sesión sin quórum es algo inédito. Y ahora esto, ¿no? Sí. En el plano de la relación federal, sacarle así impúdicamente a un distrito sus recursos, que por lo que sé son unos 35.000 millones de pesos. Y además, ¿cómo vamos a hacer con las demás provincias? Mire, en la provincia del Chubut se deben, al día de hoy, los sueldos de junio, de julio y de agosto. De junio a la cuarta, al cuarto segmento en que se ha dividido. Pero no sé si se toma conciencia de lo que estoy diciendo. Hay empleados que no han cobrado junio, julio y agosto. Y todos los empleados no han cobrado ni julio, ni agosto, ni el medio aguinaldo. Nosotros hace 2 meses presentamos un proyecto de ley con nuestro diputado de Chubut, Ignacio Torres, fundado en la Constitución, artículo 75, inciso 9, que dice que el gobierno federal debe asistir a las provincias cuyas rentas no alcancen a cubrir sus gastos ordinarios. En Chubut hace prácticamente 2 años que los chicos no tienen clase, por citar solo uno de los servicios afectados. Bueno, obviamente ha habido una negativa cerrada a tratar esto, ni el propio gobernador, que está sumiso ante el gobierno central, reclama. Al mismo tiempo nos anoticiamos que en distribuciones de fondos discrecionales, no los de coparticipación, sino los discrecionales, hasta el 30 de junio se habían distribuido 168 mil millones de pesos y prácticamente todo fue a parar a la provincia de Buenos Aires. Bueno, y ahora vemos que está esta solución, es decir, evidentemente a este gobierno centralista no le preocupa de la misma manera lo que pasa un conflicto con la policía de la provincia de Buenos Aires que lo que están pasando y sufriendo los policías, por ejemplo, de la provincia del Chubut, que no es que están planteando un aumento de sueldo, no le pagan
hace 3 meses que no les pagan. Uh-huh. Así que, bueno, tenemos un desafío grande por delante, evidentemente. Sin ninguna duda, diputado Mena, gracias, buena jornada, muy amable. Muchas gracias, un saludo. Bueno, el diputado Gustavo Mena, seguimos en un instante.